Leo, una disculpa, mis ángeles, pero miren que la abuela no sabe mucho de tecnología. Y desconfiguré el micrófono que acababa de comprar y nada más no grababa nada, mis ángeles. Pero ya ahorita me lo arregló mi hijo. Así es de que vamos a ver. Como les decía en el video del intro, pues este mes para mis leoncitos va a ser de emociones un poquito encontradas. Incluso algunos de ustedes, si nunca se me habían enamorado o sentido alguna atracción fuerte por alguien o un enamoramiento, este mes de diciembre es muy probable que de repente digan, ay caramba, yo no soy esta persona, pero si fulano o fulana de tal no me caía bien, ¿qué me está pasando? Pero no se me preocupen que esto va a pasar en cuanto esa cabecita encuentre el equilibrio. Los leones saben muy bien qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y este mes van a tener por ahí un autoexamen de qué fue lo que hicieron bien o mal dentro del año. También a ustedes les recomiendo que no sean demasiado duros, mis ángeles. Ustedes son trabajadores, son brillantes, son líderes, la gran mayoría de ustedes. Y bueno, este año no fue bueno para nadie, así es de que por favor no sean jueces demasiado duros con ustedes. Además de que mis pilluelos leoncitos van a recibir sorpresas agradables este mes. Estamos terminando el año y lo que les estoy diciendo a todos mis ángeles, prepárense. Pero prepárense muy bien, pónganse zapatos cómodos para que le metan un patadón a este 2020 y vamos a recibir con mucha alegría nuestro 2021. Ay, quiten esas caras, yo sé que va a ser un año difícil el próximo año. Pero de eso ya hablaremos en cómo va a ser el 2021. De momento, mis angelitos, yo lo que les vengo haciendo a la mayoría ahorita, el comentario de que, pues yo sí siento que tenemos muchas cosas que agradecer, ¿eh? Así es de que nada de que, ay, abuela, pues es que, ¿qué quieres que agradezcan? Pues muchas cosas. Estamos vivos, no estamos en guerra. Yo estaba viendo las noticias el otro día, mis ángeles, vi cómo está Tabasco, México, y nada más de pensar que a mí se me hubiera inundado mi casita y que de repente me quedara sin absolutamente nada y para salir a buscar algo de comer, tuviera que entrar adentro de esas aguas pestilentes, nauseabundas. Ay, no, mis ángeles, me muero. Así es que yo creo que sí somos muy afortunados porque dormimos calientitos y sequecitos en nuestra cama. Mal que bien tenemos algo que llevarnos a la boca y un techito. Así que a sonreír, mis majestuosos leoncitos, que el año no fue tan malo después de todo. Además de que este mes de diciembre los leoncitos van a entrar en una etapa de quererlo cambiar todo. Y esto está genial, ¿eh? Simplemente, mis angelitos, les recuerdo que este 2020, pues fue un año en el que nada prendió. Probablemente muchos de esos proyectos que ustedes tenían en el 2019, pues eran realmente planes muy buenos, pero en este porangas o mangas se nos cayeron. Antes de desechar, hay que revisar, ¿eh, mis angelitos? También a ustedes les recuerdo que este mes de diciembre todavía podemos seguir perdiendo algunas cosas, personas, situaciones. Ya no tanto porque nos los quite la vida, ¿eh? Más bien por el lado de que ya los leoncitos estamos en una etapa donde ellos solitos van a empezar a decir, bueno, esta persona me afecta, esta otra persona me está haciendo daño, esta otra persona se dice mi amiga pero habla de mí todo el tiempo. Y los leoncitos solitos van a empezar a liberarse de todo aquello que me les esté haciendo daño. Algunas cosas les va a costar más trabajo que otras, pero ustedes son muy juiciosos. Por algo me les va bien en la vida. Así que este mes de diciembre van a estar tomando decisiones, algunas un poquito radicales, pero al final van a ser buenas para ustedes. Por otro lado, mis angelitos, después del día 15, no estaría mal que también trabajes en tu persona, en cambiarte el corte de cabello, el color del cabello, no sé, comprarte unas lentillas de color, tratar de hacerte un cambio que te guste lo que tú ves en el espejo, de cambiar un poquito tu apariencia.
para que te sientas menos pesado. A los leones les encantan los cambios, sobre todo cuando son cambios que me los ayudan a verse mejor o a estar mejor. Así es de que no te me limites y este diciembre hazte algunos cambios que sean agradables a la vista para ti. Porque claro, si son agradables para ti, mi ángel, imagínate para los demás. Porque fíjate que si estás soltero este mes de diciembre, pues parece ser que no te me vas a quedar por mucho tiempo soltero. Ustedes brillan ya de por sí bastante, mis angelitos. Pero este mes de diciembre, aunque no los primeros días, yo creo que los primeros días de diciembre sí vamos a seguir lamentándonos un poquito de lo que no pudimos hacer. Pero después del día 15 todos entramos en un periodo de relajación. No es tanto de no me importa o me vale, más bien de ya no puedo hacer nada, ya se me fue el año, estoy en el último mes y bueno, voy a divertirme y voy a relajarme. Esto yo creo que te va a hacer mucho bien. Agarra ese teléfono, hay que llamar a tus amistades, hay que ver a qué familiares no les has hablado en todo el año, con el pretexto aunque sea de cómo están. Pero sí te hace falta socializar un poquito más, Leo. El hecho de que estemos encerrados ahorita y muchos no estamos propiamente encerrados, pero como somos conscientes de que hay algo en el ambiente que nos está pues matando prácticamente a muchos, digamos que somos un poco más cuidadosos. Y esto a los leones sí me les puede llegar a afectar bastante porque pues son seres sociales, les encanta brillar, les encanta que les diga lo maravillosos que son, etcétera. Y para eso necesitan público, mis ángeles. Pero ahorita reunirnos con amigos, pues resulta muy peligroso abrazarnos, besarnos, etcétera. Entonces nos queda siempre pues la conexión a internet, mis ángeles. Una llamadita, vamos a revisar ese mensajero que tenemos de WhatsApp. Vamos a ver a quién no le hemos hablado, vamos a ver con quién de la familia hemos platicado menos y a movernos, mis ángeles, para que cierren muy bien el año. Incluso fíjense que para los casados, si han estado teniendo problemas, si han estado con bastantes desacuerdos, también para ustedes este mes de diciembre lo más probable es que se pongan de acuerdo con la pareja. No estoy diciendo que vayan a arreglar sus problemas, pero sí que van a entrar en una tregua. Por lo menos en lo que pasan las fiestas. Los signos de fuego, digamos que muchos de ustedes sí traen problemas y ganas de dejar a las parejas o de cambiar de vida de una buena vez porque no se sienten felices. A ustedes también les recuerdo lo que les dije a su hermanito Aries. Si están ya ustedes seguros de que esa relación no funciona, de que ya quieren separarse, espérense a que pasen las fiestas, sobre todo si tienen niños. De nada sirve que se amarguen ustedes y amarguen a su pareja. Por ahí alguien, creo que también fue de Aries, me comentaba también que qué se hacía cuando la pareja no nos valoraba y ya habíamos hecho todo, etcétera. Pues nada, mis ángeles, tratar de terminar de manera cordial. Y a lo que sigue en nuestras vidas, no nos queda de otra porque no podemos forzar a nadie a que nos quiera, mis ángeles, y mucho menos andar tirando nuestro dinero pagando amarres y cosas con brujas fantasía que ni me les van a dar resultado y nada más van a tirar el poco dinero que tienen en estos momentos. Ese dinero agárrenlo para que hagan cambios en su persona, mis ángeles. Para que se compren ropita nueva, calzado, no sé, mis ángeles, aunque sea para que vayan a cenar con un amigo para que se me desestresen, pero no tiren su dinero. Y hay que esperar, mis ángeles, si decidieron ya dejar a alguien que sea empezando el año, ¿que nunca escucharon eso de año nuevo y vida nueva? Ahí está, espérense, mis angelitos, espérense. Y sobre todo, les aconsejo, mis ángeles, que mediten bien si ya no quieren a esa pareja. Porque este año que vamos a dejar fue de perder cosas, de que la vida nos arrebatara cosas que no nos estaban haciendo felices y personas, cosas y personas que ya terminaron su trabajo en nuestra vida y nosotros tenemos que continuar. Pero los seres humanos somos tan extraños que a veces simple y sencillamente nos negamos a dejar algo que nos está lastimando porque, ay no, pobrecito, no, mis ángeles, en la vida hay que ser egoístas, aunque sea un poquito de vez en cuando. Y cuando
ustedes no son felices, no son capaces de hacer feliz a nadie. Habrá algunas parejas que lo que necesitan es darse un tiempo, separarse de buena manera, pero sin llegar al pleito, ni mucho menos. Tratar de ver si se extrañan, si se necesitan y si es así, hay que regresar. De otra manera, mis angelitos, siempre que nos vamos a separar, que sea en total cordialidad. ¿Por qué? Porque es más fácil no solamente el cuidado de los niños si los tenemos, sino la relación con la pareja cuando tenemos un negocio en común o algo que tengamos que compartir. Así que ya lo saben, mis angelitos. En cuanto a la salud, van a estar bastante bien, ¿eh? Mis ángeles, no es un mes donde los leones vayan a estar enfermos, si acaso malestares muy pequeños. Ay, pilluelos, pero si son los reyes de la selva, brillantes y todos fuertes ellos, por supuesto que no me les va a pasar nada. Pero, ay, bueno, ya me conocen, yo tengo mis peros para todo. El hecho de que vayan a estar sanos no los pone ustedes aparte del cubrebocas. Ay, ya, a ver, mis angelitos. Ay, abuela, eso no existe. ¿Ustedes de verdad les consta que no existen? Porque yo ya me despedí de varios amigos que también decían que no existe, ¿eh? Así es de que, por favor, mis angelitos, a ser cuidadosos, a lavarnos las manitas con frecuencia, a ponernos nuestro cubrebocas, y si se pueden poner sus lentes cuando salgan a la calle, mejor para evitar salpicaduras. Espacios abiertos, mis ángeles, porque en los espacios cerrados se queda suspendido el virus. Conste que se los estoy advirtiendo porque yo los quiero seguir viendo a todos aquí. Entonces, a portarse bien y cuidamos esa salud. Nada de que a mí no me pasa nada. Por otro lado, también les decía en el general que hay que cuidar lo que decimos. El peso de nuestras palabras este mes de diciembre va a ser muy importante, mis ángeles. ¿Y qué creen? Leo también está en ese trenecito. Cuando estés enojado, trata este mes de diciembre de no hablar con la familia ni con la gente con la que estés discutiendo. De preferencia, agarra tus llaves, media vuelta, no discutas. ¿Por qué? Porque Leo, digamos que, pues no son personas muy groseras, son juiciosos, no son mucho de pleito los leones, salvo que los provoquen. Pero lamentablemente cuando me los provocan son muy hirientes con sus palabras. Y estamos en diciembre, en un mes que para muchos es un mes muy pesado, mis ángeles. No tanto por el asunto de gastar dinero. Ay, sí, ya sé que todos vamos a estar gastando y es horrible, pero la mayoría de la gente más bien se pone melancólica porque ya no está papá, ya no está mamá. A lo mejor acaban de tener un divorcio, a lo mejor acaban de perder al novio. No sé, hay una diversidad de cosas por la que la gente está triste durante el mes de diciembre. Generalmente es la gente que ha sufrido algún tipo de pérdida o que se sienten inseguros con su físico o con alguna cosa. Con esta gente hay que tratarlas con pincitas, mis ángeles, porque a ustedes tampoco no les gusta lastimar a nadie. Pero vamos a reconocer que cuando nos hacen enojar, sabemos muy bien dónde dar. Si por algo son los maravillosos y fortachones leones, mis ángeles. Y cuando van ustedes decididos a lastimar, vaya que lastiman y lastiman bien. Así que por favor, este mes se me muerden esa lengüita y vamos a ser muy cuidadosos. Porque ya de por sí los primeros días del mes, mis leoncitos, van a tener algunos días muy lluviosos dentro de la familia. No por ustedes, mis ángeles, por las situaciones que se van dando. Y de repente pueden tener también pleitos con la pareja o con los hermanos. Así es que vamos a tratar de buscar la paz a como dé lugar, ya lo saben. Empiezan a ver, mis angelitos, que se les pone rejega la familia, que comienzan a gritarles y demás, primer round, bajamos la voz. Da resultado, créanme. Y si vemos que no funciona, agarramos nuestras llaves y nos vamos un ratito a ver a un amigo o algo, o nos vamos a nuestro cuarto. Si tenemos familia de esa que lo sigue a uno, y que uno le dice, ya me dijiste, no, pero es que esto y es que el otro, a buscar que la cosa se ponga todavía más tensa, ahí sí, mis ángeles, llaves en mano, y vámonos a dar una vuelta a la manzana en lo que se calman las cosas. Pero vamos a evitar acomodar lugar los roces fuertes con la familia, si es que queremos cerrar bien el año.
Acuérdense, mis angelitos, que en este mes de diciembre vamos a poner los cimientos de lo que vamos a tener en el 2021. ¿Cómo lo queremos recibir? ¿Cuáles son los planes que ya tenemos hechos? Eso es en diciembre, mis ángeles. ¿Y qué mejor si estamos en armonía? Una cabeza fría piensa mejor que una cabecita que está llena de problemas, ¿eh? Así es de que mucho cuidado con los pleitos con la familia o con la pareja. Por otro lado, tanto solteros como casados, cuidadito con el amor, mis angelitos, porque este mes de diciembre como que van a sentir esa necesidad de que me los abracen, de que me los apapachen, y van a querer esa compañía de esa persona especial. Todos tenemos una persona que vemos como un amor imposible, o de repente una persona que nunca nos hizo caso, la volvemos a ver y ¡uy! Nos volamos, ahora sí se me va a hacer. Mis angelitos, ustedes son muy difíciles de engañar. Pies en la tierra y vamos a evitarnos ahora sí que esos dolores del pecho de ¡ay! Voy a tener un infarto. No, mis ángeles, se enamoraron mal y lo que están teniendo es una pena de amor. Si se fijan muy bien en lo que están haciendo sentimentalmente, van a tener un mes, mis ángeles, de puro azúcar. Pero si ponen esos ojitos en gente que ustedes saben que no puede, no quiere o simple y sencillamente no se le da la gana, ahí sí, mis angelitos, váyanse comprando sus pañuelos porque van a traer corazoncito de malvavisco. No se me olviden que el amor es de dos, mis ángeles. No es de que ustedes quieran a alguien, es que la otra persona también esté dispuesta a estar con ustedes. Así es de que mucho ojo con eso, que no los quiero aquí todos lloroncitos de que ¡ay, me rompieron el corazón! Eso es si queremos, así que a calcular riesgos. Por otro lado, las metas. Este mes de diciembre, Leo puede alcanzar bastantes de esas metas profesionales que se ha venido haciendo desde hace un tiempo, pero necesitas creértela. No solamente decir, es que yo creo que podría hacer esto. No, créetela. Tú eres el majestuoso león. Y dime, ¿de cuándo acá un león no alcanza sus metas? Así es de que mis leoncitos enfocaditos y a lo que van. El no puedo no es una palabra para los leones. Sí, sí, yo sé que ya estamos terminando el año, pero también sé, mis ángeles, que los leones pueden proyectar el mes de diciembre para arrancar en enero. Que no se les olvide que vamos a cerrar un ciclo y vamos a comenzar otro ahora que empecemos el 2021. Así que, mis angelitos, nada, nada de que, ay, no puedo. Ay, es que qué tal y no me sale. Claro que te va a salir todo muy bien, pero necesitamos querer. Los leones que se me queden en casita, acostaditos en su cama, llorando las desgracias que tuvimos en el 2020, por supuesto que no me les va a ir bien, ni a ustedes ni a nadie que esté en esas circunstancias. Pero los leones que se decidan a seguir en la lucha y que digan, este año me fue del nabo, pero el que viene me va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque la abuela nos dijo que si queremos milagros, los vamos a tener que generar nosotros, y yo este año voy a generar mis propios milagros. ¿Cómo? Con mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo soy muy trabajador, soy muy profesional y todo me tiene que salir bien. Así que ya lo sabes, leoncito, créetela. Por otro lado, los que estén buscando préstamos, los que estén tratando de sacar un crédito, lo más seguro es que se los den. Y qué bueno por ustedes. Aquí nada más les recuerdo, mis angelitos, que la economía en estos momentos es un poquito inestable. Hay que leer muy bien las letras chiquitas de todo lo que están firmando. Si les dicen que algo es sobre saldos insolutos y que se abonan a capital, va a bajar inmediatamente la cantidad que van a pagar mensualmente. Muy bien, pero pregúntenle a esa persona que les va a vender qué pasa si la inflación sube. Allá sé, ando bien financiera, ¿verdad, mis ángeles? Pero es que a mí me preocupa que malgasten el dinero, mis angelitos. Son cosas que tenemos que estar muy al pendiente para después no andar llorando, porque el banco para vendernos nos platica maravillas, y ya que estamos en el crédito, resulta que sube la inflación o pasa algo y sorpresa, sorpresa, nos quedamos sin lo que compramos porque no lo podemos pagar. Muy atentos, mis leoncitos. Si quieren comprar algo, adelante, pero ya saben, hay que asegurarnos y recordar
que este 2021 no va a ser un año fácil. Todas las economías han caído y hay que tener eso muy presente. Y bueno, problemas, yo me imagino que ya empezaron a notar que de repente les empiezan a brotar como si fueran nabos de la tierra. Esto, mis ángeles, es normal. Estamos cerrando el año para que no, ay, ¿de dónde me están saliendo tantos problemas? Pues muchos de esos problemas son los que no arreglamos a lo largo del año, mis ángeles. Mi consejo, no se esperen a que salga ese problema. Aprovechen los primeros 15 días de diciembre para ponerse a arreglar todo eso. ¿Qué pendientes dejo? ¿Qué cosas no realicé de las que yo quería hacer dentro de mi trabajo, que yo sé que tenía la obligación y porque he andado tenso por lo que sea se me pasó? Hay que enfocarnos en eso. No den pie a que me los regañen o a que me los pongan tensos porque les dicen, oye, no hiciste tal o cual cosa, o que resulta que les pidan un reporte, algo que ustedes deban, y que no lo tengan porque se les olvidó hacerlo. Bien enfocados a su trabajo y vamos a evitarnos las sorpresas, mis ángeles. Este año que viene, el 2021, abróchense los cinturones. Sí, porque si bien es cierto que vamos a tener una montaña rusa de altibajos, también es cierto que a Leo me le va a ir muy bien si está mentalizado para eso y si está decidido a trabajar, ¿eh? Así que sin miedo, mis leoncitos, que todo va a ir bien. Ah, y otra cosita, las citas, mis ángeles, hay que revisar esas agendas. Si ya van a cerrar su agenda escribiendo el último mes del año, de las citas que han tenido, las ventas que han hecho, no sé, las ganancias que han tenido, qué sé yo, a qué se dedique cada uno de ustedes, vamos a volver a darle una revisada a esa agenda para asegurarnos de que vamos a cerrar bien el año. Les aconsejo de verdad, mis ángeles, que no me dejen ningún pendiente. No podemos llevar arrastrando del 2020 al 2021 ningún problema, ¿eh? Así que bien abusados, mis leoncitos. Por otro lado, mis angelitos de Leo van a andar, pues ahora sí que como siempre, a ustedes no les puedo decir, van a andar sensuales y agradables porque parece que esa es parte de su guardarropas. Eso ustedes ya lo traen por ahí siempre con la sonrisa. Sí, también malhumorados algunas veces. Ay, claro que sí, ve y pregúntale a mamá, a papá o a tu pareja y vas a ver que te van a decir, ay no, si eres un angelito hasta que te enojas, fíjate. Pero de cualquier manera, mis angelitos, vamos a aprovechar que van a andar adorables también ustedes. Este mes de diciembre, a pesar de todo y a pesar de que van a tener algunos días bastante turbulentos, ¡ay, quiten esas caras! Turbulentos con la familia, mis ángeles. Y todos los niños tenemos días muy turbulentos con nuestros hermanos, nos pegan, nos regañan, ya saben. No problemas grandes, respiren, sí, a ver, vamos a respirar tranquilos, inhalen, exhalen, va a ser únicamente problemillas con la familia. Ni siquiera en el trabajo van a tener los grandes problemas, va a ser un mes bastante agradable para ustedes, así es de que no se me pongan tensos. Pero a lo que voy es que a pesar de que van a tener sus días, que van a ser un poquito turbulentos con la familia y demás, no me les van a faltar en lo absoluto los momentos agradables, ¿eh? Así es de que mis angelitos, a sonreír, porque van a tener un diciembre bastante divertido. Tampoco me les van a faltar las citas románticas, pero ¡ay, qué triste! Acuérdense que usamos cubrebocas, mis ángeles. Si quieren salir de conquista, pues adelante. Aunque se van a ver un poquito extraños como árabes con la mitad de la cara tapada, por supuesto que van a tener más de un corazón que va a caer rendido a sus pies, mis ángeles. ¡Ay, qué vanidosos! ¿Cómo que como de costumbre, abuela? ¡Ay, muchachos vanidosos! Yo no digo que no, los leoncitos son hermosos, pero de que son vanidosos. ¡Ay, madre mía! Pero a ver, mis angelitos, no me canso de hacerles la recomendación a los 12 signos para que luego no me digan, ay, abuela, es que siempre me regañan. No, a todos. Cuando comenzamos una relación, avisamos de qué va la relación.
¿okay? Para que después no andemos con que, ay, no, es que yo no quería nada con esa persona. Yo no sé de dónde lo sacó, abuela. O sea, yo nada más le invité a tomar un café y ahora resulta que ya somos novias. O, ay, abuela, yo nada más le dije al hombre que era muy amable y ya es mi novio y ya no lo quiero. Pues acostúmbrense a que cuando comienza una relación de lo que sea, de amistad, de negocios o de lo que sea, ser ustedes muy claros. Bueno, ¿quién les manda a ser guapos a ustedes? Y luego son interesantes, tienen muy buen sentido del humor. O sea, ¿quién les manda, mis ángeles? Este es el precio de la fama, hay que pagarlo. Y bueno, mis ángeles, en el trabajo, que ya no se los voy a posponer más, aunque estaba dándole vueltas, aquí sí, mis angelitos, a sacarle brillo a la armadura. Porque sí van a tener algunos enfrentamientos dentro del trabajo con algunos de los compañeros. ¿Por qué? Porque el año ha sido un poquito difícil, mis ángeles, y muchos de sus compañeros pueden sentir que ustedes son tratados de diferente manera o pueden pensar ellos que la vida de ustedes dentro de la oficina o de su trabajo o de su empresa o del lugar en el que ustedes se desenvuelvan profesionalmente, pues digamos que es un poco más favorecida que la de ellos y esto puede causarles algunas enemistades. Y aquí mi consejo, hay que tomarnos con filosofía. Como siempre les digo, las discusiones en el trabajo no son buenas, mis ángeles. Escuchamos a la gente y le decimos, bueno, sí, ¿sabes qué? Sí tienes razón. Punto y final. No le den la contraria a nadie porque nunca gana uno, mis ángeles. Así es de que, fuerza. Vamos a concentrarnos única y exclusivamente en nuestro trabajo, enfocarnos a nuestros resultados. Y pues ya lo decía Don Quijote, ¿no se acuerden? Deja que los perros ladren, Sancho amigo. Señal de que vamos andando. Y así funciona, mis ángeles. Cuando los empiezan a notar es porque les está yendo bien, porque están brillando. Así que más que enojarse, digan, caramba, pero qué barbaridad, qué suertudote soy. Y sí, yo sé, mis ángeles, que hay ocasiones que es más difícil porque también ustedes no andan de humor y hay gente que definitivamente en ocasiones me les hace la vida un poquito imposible, pero pues así son los trabajos, imagínense que hasta nos pagan, ¿cómo serán de difíciles? Bueno, ya lo saben, en el trabajo cuidadito con eso, sobre todo, mis ángeles, con los jefes hay que tratar de no increpar, de no ponernos al tú por tú. Vamos a mantener las distancias porque no es un buen mes para cambiar de trabajo. Y en este momento un cambio de empleo me los podría meter en muchos problemas, mis ángeles. Les recuerdo que las facturas siguen llegando. Y la comida en la mesa también hay que ponerla 3 veces al día, mis angelitos. Y meternos en una situación de desempleo por un capricho, porque nosotros pensamos que merecemos algo mejor, pues yo diría que a lo mejor sí lo merecemos, pero vamos esperando a que entre enero 2021 y ya cuando tengamos algo que realmente sea seguro, pues ya cambiarán de trabajo, pero de momento, mis angelitos, vamos a mantenernos en nuestro trabajo y en la actividad que tengamos. Si nos toca la de malas, que nos liquidan porque también cierra la empresa en la que estamos, pues arriba y adelante, ustedes son los maravillosos leones, o sea, no se me preocupen mucho. Entrando el año se va a componer la cosa para ustedes en caso de que se me queden desempleados. Vamos a tomarnos las cosas con filosofía, mis angelitos, y a confiar. Entre más pensemos que algo nos va a salir mal, créanme que más rápido nos van a salir las cosas mal. Si nos mentalizamos a que las cosas nos van a salir bien, créanme, mis angelitos, que me les va a ir muy bien. Bueno, yo no lo digo, ya lo decía Jesús, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Pero si te estás lamentando, pues va a ser un poquito difícil. Pero bueno, del trabajo ya lo sabes, cuidadito. Y bueno, en general, mis ángeles, la convivencia en el día a día con la familia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, en ocasiones se nos sale un poquito de control. Siempre hay por ahí una persona que le gustan los problemas, que les gusta darnos problemas. Con esta gente, mis angelitos, yo les aconsejo que también oídos sordos, vamos a cerrar bien el año. Salvo que nosotros veamos que la persona nos quiere dañar o que corremos realmente peligro, vamos a evitar la confrontación a como dé lugar, mis angelitos. No merece nadie la pena que nosotros o nuestra familia cierren el año preocupados
porque a una persona X o Y se le antojó que quería buscarnos pleito. Así que a controlar ese genio que se botan los leones. Y vamos a cerrar este año bien, control, jovencitos y jovencitas. No se me enojen ni con la familia, ni con los compañeros, ni con nadie. Acuérdense que después del día 15 vamos a estar más relajados, efectivamente, pero no es una garantía de que no me hagan rugir a los leones, porque pues ustedes tienen su genio. Y si la gente me les busca, pues ustedes están listos a responder. Pero el consejo de la abuela, vamos a pelear por nuestra armonía, porque no tenemos ganas de enojarnos, punto y final. Y bueno, mis leoncitos que están pensando en este momento en emprender un negocio nuevo o que tienen ya en mente, pues dejar su trabajo para volverse independientes, el consejo de la abuela, mis ángeles, no se guíen por los comentarios de los amigos o del compadre o del primo. Consulten con personas profesionales, busquen una persona que me los pueda orientar adecuadamente. Acuérdense que un negocio paga impuestos, consíganse un contador. ¿Para qué? Para que cierren bien su año. Y como les digo, diciembre es para poner los cimientos. Así es de que prepárense con todo eso y en enero pues ya arrancarán con calma. Pero diciembre no es un buen mes en absoluto para jugar a la suerte, a echarnos un volado y a ver si nos va bien o mal. No, mis angelitos, cuando nosotros vamos a invertir nuestro dinerito para tener dinerito en un negocito o qué sé yo, en alguna sociedad o algo, necesitamos investigar muy bien ese negocio, si realmente es lucrativo, si realmente es lo que nos dijeron que puede llegar a ser. Métanse a internet, vean la competencia, revisen si hay alguna denuncia o algún problema con esa persona. El señor Google casi todo lo sabe, mis ángeles. Pregúntense si han tenido ahí problemas con esa empresa con la que ustedes quieren contratar, personas que ya están trabajando con esa marca o con ese producto, cómo me les está yendo en este momento. No es un mes para jugar a la suerte, mis ángeles. Acuérdense, la abuela no responde por leoncitos distraídos. Así que mucho ojo con eso. Y bueno, mis ángeles, ya por último, este mes de diciembre vamos a llenarnos de tolerancia y de paciencia. Ante todo, mis angelitos, su tranquilidad. El mes a los leones, aunque sí con alguna turbulencia que van a tener por ahí con familiares, con amigos, pleitos que van a traer entre ellos, que me los van a querer jalar, o algunos de los leones con sus parejas, esto no quiere decir que vayan a tener un mal mes. Con algunos desencuentros, pues sí, pero ¿quién no los tiene, mis angelitos? Todos tenemos nuestros desencuentros, pero depende de nosotros si nosotros entramos al juego o nos decidimos a seguir tranquilos. El mes va a ser bueno, pon en orden tus citas, pon en orden todo lo que tengas de pendientes y no me jales nada al 2021 y verás que vas a tener un muy buen año. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes, mis leoncitos preciosos. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y ya lo saben. Regálame un like, porque luego me dicen, no me aparecen los videos. Pues no, mis ángeles, aquí YouTube, si no tienen muchos likes, ahí los guarda. Cuando tienen muchos likes, pues sí los ponen ahí en primera plana. Pero más que quejarse con la abuela, pues me regalan un like si les gustó. Si no están suscritos, pues suscríbanse a mi canal. Y si quieren ayudar a la abuela, ya lo saben, compartan el video con sus amiguitos y con sus amiguitas. Pero bueno, mis angelitos, les deseo una muy feliz Navidad y un súper próspero año nuevo. De todos modos, nos vamos a ver antes, pero me adelanto aquí. Que Dios me los bendiga y de verdad, mil gracias por acompañarme un año más. Bendiciones, mis angelitos, y no se olviden, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.